Amén, que Dios les bendiga grandemente. Amén. Vamos a pasar a los pancitos de vida. Amén. Así que el primer pancito de vida va a ser para nuestro pastor Claudio Tapia Melgarejo. Amén. Amén. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Juan 7:38. Amén. Trajimos asistente nuevo, así que... Sí. A nuestra hermana Sara Uribe. Amén. Dice... de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Juan 14:12. Amén para nuestra hermana Pamela Solange y familia. Amén. Amén. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Amén para nuestra hermana Emily Morales. Amén. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Primera de Corintios 15:10. Amén para nuestro hermano Ignacio Urrutia. Amén. Oh, Señor, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. Jeremías 16:19. Amén para nuestra hermana Ailín Urrutia. Amén. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Amén para nuestra hermana Paola Hidalgo. Amén. El Señor vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volveréis a Él. Segunda de Crónicas 30:9. Amén para nuestra hermana Consuelo. Amén. Dice, escudriñad la Escritura, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y en ella son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Para nuestra hermana Sofía Valdebenito. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Para nuestra hermana Marcela Blamey. Amén. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Salmos 9:10. Amén. Para nuestro hermano Juan Veloso. Amén. El justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Para la familia Veloso Araya. Amén. Dice, ¿por qué está así amedrantado? ¿Cómo no tenéis fe? Marcos 4:40. Para nuestra hermana Katy Torres. Y echaban fuera muchos demonios y ungía con aceite a muchos enfermos y los sanaba. Marcos 6:13. Amén. Para nuestra hermana Marta Olavarría. Amén. Dice, ¿por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo? Segunda de Corintios 5:10. Amén para nuestra hermana Claudia y Ribarra. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Romanos 11:36. Para nuestra hermana Jocelyn Andrade. Amén. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6:14. Para nuestra hermana Claudia Urra. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Para nuestro hermano Fabián Urra. Amén. Dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Edras 8:23. Para nuestra hermana Rocío Urra. Seguir la paz con todos y la sanidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Para nuestro hermano Manuel Solís. Amén. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Hebreos 10:35. Para nuestra hermana Rosa Urra. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Amén. Para nuestro hermano Gabriel Hidalgo. Amén. Dice, Jesús les dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:9. Para nuestro hermano Hernán Hidalgo. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago 3:10. Para nuestra hermana Mandy Chacón. Amén. Dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Salmo 119:73. Para nuestro hermano Gonzalo Chacón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Para nuestro hermano José Raúl Chacón. Amén. Dice, haz lo recto y lo bueno ante los ojos del Señor para que te vaya bien. Deuteronomio 6:18. Para nuestra hermana Catalina Hidalgo. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14:19. Amén. Para nuestra hermana Gloria Matamala. Amén. Dice,
El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Job 1:21. Para la familia Hidalgo Díaz. Santificaos porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. Josué 3:5. Para la familia Contreras Hidalgo. Amén. Dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago 4:10. Para la familia Olate Hidalgo. Estad siempre gozosos. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:16. Para nuestra hermana Carmen Concha. Amén. Dice, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Lucas 22:46. Amén. Para nuestra hermana María Peña. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Gálatas 5:1. Para nuestro hermano Juan Arroyo. Amén. Dice, orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Para nuestra hermana Karen Cifuentes. Lo que amáis al Señor, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. Salmo 97:10. Amén. Para nuestro hermano Patricio Melo. Amén. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. Amén. Para nuestra hermana Estefanía Nussdell. ¿Y cómo queréis que haga los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Lucas 6:31. Para nuestro hermano Miguel Arratia. Amén. Dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Romano 16:20. Para nuestra hermana Paulina Lagos. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Primera de Corintios 13:3. Para nuestra hermana Paulina, Aburto y familia. Amén. Dice, haré descender la lluvia en su tiempo, lluvia de bendición serán. Ezequiel 34:26. Amén. Para nuestra hermana Pamela Andrade y familia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Para nuestra hermana Claudia Isla. Amén. Dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Salmo 48:14. Para nuestra hermana Maciel Renca y toda su familia. Amén. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor así de los ejércitos. Dios. Zacarías 4:6. Ahí está la confirmación, mi hermana Maciel. Para nuestra hermana Karen Moreno. Amén. Dice, y todo lo que hagáis, hácelo de corazón para que el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Para nuestro hermano Sebastián Sepúlveda. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:2. Para nuestra hermana Rosa Esther Epullán. Amén. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque en ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hebreos 3:13-2. Para nuestra hermana Manuela Silva. Examinadlo todo, retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21. Para nuestro hermano Marcelo Bareto. Amén. Dice, más bienaventurado es dar que recibir. Hebreos 20:35. Para nuestro hermano Marcelo Quiroga. Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Deuteronomio 28:12. Amén. Amén. Para todos mis hermanos que nos están viendo a través de TV8 Concepción. Amén. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por vosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que colgado de un madero. Gálatas 3:13. Amén.